Vamos a recibir al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Álvaro Simón Padrós. ¿Cómo le va, ministro? Muy bienvenido a Todo Pasa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un placer, ¿eh? Bueno, vamos a... tenemos algunos tópicos para abordar. Vamos a empezar hablando de uno no tan bueno, que de hecho es sumamente preocupante para los productores y debiera serlo para los argentinos en general por el ingreso de divisas, ¿no? Estamos hablando de la sequía. ¿En qué medida nos afecta la sequía a los tucumanos? Bueno, hoy el país entero, el 55% de la superficie del país está afectada por esta sequía muy severa y prolongada, que obviamente, como vos decías, impacta en la siembra, en la cantidad de superficie sembrada, y obviamente a una menor superficie va a haber un menor ingreso de divisas, divisa necesaria para que el país pueda hacer frente a todas sus responsabilidades. Uh-huh. Y en el caso de Tucumán, sí existe una sequía, no tan severa como en la pampa húmeda, pero de todas maneras el impacto, la incidencia de esta sequía en Tucumán es difusa en relación a la zona geográfica en donde uno se para, ¿no? Claro. Cuando uno va por la ruta 38 hacia el oeste, el cañaveral tiene un desarrollo bastante normal, y a medida que nos alejamos y nos vamos hacia el este, el régimen pluviométrico disminuye, y en este año la verdad que hay cultivos como el de la caña de azúcar, la soja y el maíz, uh-huh, en el este de la provincia, que no tienen un desarrollo normal. Y es por eso que la semana pasada me reuní con las asociaciones más representativas del sector cañero, hablando justamente de este tema. Esta mañana me comuniqué con el ingeniero Jorge Scandaliaris, que es de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, sí, también preguntando si ya había concluido esa etapa de evaluación para tener algún informe y alguna certeza. Pero todo indica que el este tucumano seguramente en algunos cultivos tiene una pérdida superior al 50%, así que la semana que viene vamos a convocar a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para que analice los informes del INTA, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, uh-huh, que además la Dirección de Agricultura, los técnicos de esa dirección están recorriendo el este tucumano, y seguramente la conclusión de esa comisión va a ser recomendar al Poder Ejecutivo Provincial declarar la emergencia agropecuaria en una determinada superficie de la provincia. ¿Decretar la emergencia agropecuaria? Sí, sí, decretar la emergencia agropecuaria, no para toda la provincia, porque no toda la provincia está sufriendo el efecto de la sequía, y deberíamos poder definir en esa comisión cuál es la superficie que se ve afectada, los cultivos con un más del 50%. ¿Y esto en dinero se ha estimado o se infiere cuánto podría ser? No, porque la verdad es que todavía los informes no son precisos, se están haciendo evaluaciones mensualmente, pero yo calculo que en el mes de abril vamos a tener con certeza algún dato de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Se dice que este problema de la sequía a nivel macro, a nivel país, ¿no?, podría sentirse con una fuerte estanflación en nuestro país en junio o julio. Es posible, hay ese tipo de pronósticos, espero que no ocurra, pero la verdad que esta sequía prolongada, que como te decía afecta al 55% del territorio nacional, como así también esa helada extemporánea, extraordinaria, que ocurrió en el Valle Calchaquí el primer día de noviembre, sí, que destruyó prácticamente los cultivos de ese departamento, o los granizos que han caído en el Valle de San Javier, Ciambón, Raco y Benjamín Paz, eso demuestra que este fenómeno planetario del cambio climático no está lejos, sino lo estamos sufriendo, somos testigos. Seguro. Y es por eso que tenemos que, desde el Estado y acompañado con el sector privado, poder realizar todas las acciones posibles que traten de mitigar este fenómeno planetario que es el cambio climático.
Y entre esas cosas que nosotros podemos hacer desde Tucumán es la producción de bioetanol, ¿no? Porque una de las cosas que más incide en el cambio climático es la emisión de gases efecto invernadero. Exacto. Y cuando uno utiliza combustibles fósiles, esos gases son mayores al utilizar combustibles como el bioetanol, el biodiesel. Así que nosotros tenemos la posibilidad de hacer nuestro aporte para la mitigación del cambio climático. ¿Estamos cerca de que sea una realidad el bioetanol, digo, en una mayor expansión? Sí, hace muy poco estuve reunido en la Secretaría de Energía de la Nación y próximamente se va a anunciar el aumento del corte de bioetanol con las naftas al 15%. Ah, y, sí, sí. Bien. Y ahora están proyectando un aumento programado y progresivo hasta el 2030 del 27%, de manera tal de tener el mismo corte que hoy tiene Brasil. Bien, muy bien. Perfecto, muy buena noticia, ¿no? Sí, sí. Y muy buen título también, sí, sí. Le agradecemos. Ministro, por otro lado, ¿estuvo ayer reunido con la ministra Silvina Batakis? ¿Estuvo acá en Tucumán? Estuvo en Tucumán, presidenta del Banco Nación. Uh-huh. La acompañé a esta reunión de turismo que reúne al Consejo Federal de Turismo, que reúne a todos los ministros o secretarios de turismo de la Nación. Se realizó acá en Tucumán, la acompañé a ella, la acompañé a nuestro gobernador, el doctor Juan Mansur, donde hizo anuncios muy importantes para el sector turístico, una línea de crédito a tasas muy competitivas. Y después la acompañé a visitar una empresa, Plástico La Rioja, de Atile Sociedad Anónima, ajá, una empresa familiar que tiene muchos años radicada acá en Tucumán. Visitamos la empresa y luego tuvimos un almuerzo en la Asociación Citrícola del NOA, porque me parecía interesante o muy importante poner en contacto a quien preside un banco como es el Banco de la Nación Argentina, sí, con un sector muy competitivo, muy dinámico y que tiene un impacto enorme en la economía de la provincia. Son los que ese sector genera el 53, en el año 2022 generó el 53% de las divisas que ingresan a la provincia en concepto de exportaciones, y hoy están atravesando una crisis profunda y compleja. Eso va a preguntar, ¿le manifestaron alguna inquietud, necesidad? Sí, sí. Bueno, la necesidad, y es la necesidad que tiene la mayoría de los empresarios, de los industriales, es financiamiento, ¿no? Y financiamiento a tasas más competitivas, más razonables que las tasas que hoy se están pagando. Y es por eso que el compromiso de Silvina Batakis fue sacar una línea de crédito específica para el sector citrícola con una tasa que sea competitiva. Perfecto. Por último, le consulto y brevemente, ¿están trabajando o llevando a cabo una mesa de debate, de consenso para mejorar la llegada del agua a los valles calchaquíes? Estamos trabajando mucho en el Valle Calchaquí de Tucumán. Nosotros durante el 2021 y 2022 hemos hecho inversiones en obras de riego por aproximadamente 350 millones de pesos. Hay que entender que el Valle Calchaquí es una zona semiárida y de la única manera que puede prosperar cualquier cultivo en ese territorio necesita de agua de riego. Y un agua de riego que además se extrae con bombas eléctricas. Entonces, este aumento en la tarifa de la energía eléctrica obviamente encarece el costo de producción y disminuye la rentabilidad. Pero estamos haciendo obras, obviamente todas estas obras están consensuadas con los productores, con las comunidades de pueblos originarios. Trabajamos muy a la par de la gente. Siempre digo que es un acto de soberbia pensar que uno desde su escritorio o desde el gabinete puede idear o construir cualquier cosa, ¿no? La construcción siempre debe ser colectiva, con la participación de los futuros beneficiados, y en ese sentido es una práctica que nosotros en el Ministerio llevamos adelante desde siempre,
Y con respecto a esto de extraer agua a través de bombas eléctricas, nosotros lo que hicimos en un campo experimental que tenemos, que se llama en Calilla, muy cerca de Maicha del Valle, construimos la primera planta fotovoltaica que es de propiedad de la provincia. Y esta planta fotovoltaica toma la energía solar, la transforma en energía eléctrica, y esa energía eléctrica nosotros se la cedemos a EDET, que es la empresa distribuidora de energía eléctrica del Tucumán, y ellos lo que hacen, obviamente nosotros no lucramos con la generación de esa energía, sino lo que le pedimos a EDET es que esa energía generada a través del sol sea bonificada la factura de energía eléctrica de los pequeños productores que viven a la vuelta del campo experimental. Perfecto. Una manera de contribuir en mejorar la rentabilidad de estos pequeños productores. Bien. Bueno, ministro, tenemos nos quedamos sin tiempo, pero me quedaría largo y tendido hablando con usted varios temas interesantes y nos ha dejado muchos títulos. Nosotros agradecidos. Bueno, el agradecido soy yo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno.